21 se crea en el año 2000, de ahí viene su nombre. Lo abrimos en El Ejido y en el 2009 decidimos dar el paso a Almería, porque estábamos como más arropados por clientes y por amigos. Y abrimos en la Plaza San Pedro, un espacio muy pequeño, hasta que encontramos este local y vimos las posibilidades que realmente tenía. Y es donde ya nos lanzamos a crear un espacio como galería y con exposiciones. Nuestra primera exposición se inauguró gracias a Miguel Naveros y nos trajo de la mano a Carlos Pérez Siquier y a Rafael Alberti, con lo cual fue una inauguración, yo creo que de un alto nivel. Lo que intentamos es seguir un criterio, el nuestro, nunca sabemos si es el mejor o no, pero partimos de que sea bueno, guste o no guste al público, que haya detrás un esfuerzo, un trabajo y sobre todo una idea, ¿no?, de qué quieren demostrar al público. Y técnicas desde el óleo, acuarela, pastel, ilustración, que estamos haciendo mucho hincapié también en ello, escultura, yo creo que de todo. Es decir, no nos cerramos absolutamente a nada. Hemos intentado tener tanto veteranos como Javier Huecas, que hoy nos acompaña, Pepa Satué, que en concreto es la obra que tengo detrás, Lola Valls, Ginés Cervantes, y luego también hemos contactado con toda la gente más joven, entre ellos el que también nos va a acompañar esta tarde, que es Antonio Lodente, que creemos que, bueno, que además es una promesa tanto nacional como internacional, que podemos estar orgullosos de tenerlo en Almería, y desde Celia Coe, Alfonso de Amo, bueno, cantidad de gente que digamos formamos el equipo de Arte 21, todos. Soy Antonio Lorente, soy un artista almeriense y bueno, mi trabajo está enfocado de alguna manera por enfocarlo en el surrealismo pop. Suelo exagerar muchísimo los ojos y la cabeza de mi personaje y bueno, fundamentalmente me centro en el retrato, aunque también estoy dentro del mundo editorial y hago libros, ¿no?, para Edelvive y para diferentes editoriales. Soy Javier Huecas, soy pintor y escultor. Mi trayectoria está escalonada de distintas etapas y en cada una de ellas intento dar forma a lo que vivo en ese momento. Pues con Arte 21 fue una sorpresa porque yo vivía en Londres, estaba allí viviendo y bueno, venía para acá en mis vacaciones y los conocí y enseguida tuve una conexión muy especial. Es verdad que aparte de ser mi galería de cabecera, porque yo no suelo exponer mi trabajo en ningún sitio, solamente lo expongo aquí en Almería y con ellos son amigos, entonces al final pues es muy cómodo trabajar con ellos y todo se hace muy llevadero y me cuidan mucho y yo estoy muy contento. Almería, ciudad muy hospitalaria, nos ha acogido a mí y a un grupo de amigos que venimos de toda Andalucía y de Extremadura y durante unas semanas nos afincamos en la Sierra de los Filabres para trabajar del natural y conocer más esta provincia que es maravillosa. Pues yo creo que hemos intentado, porque ya que estamos aquí en Almería, potenciar a nuestros artistas, que son muchos y buenos. Lo cual no quiere decir que no estemos trabajando con artistas también de otros lugares. Entre ellos, realmente ahora nos movemos Almería, artistas de Granada, Bilbao, por la vinculación personal que tengo yo, y Barcelona, por la vinculación que tiene mi compañero, y Madrid. Pues más o menos con lo que nos movemos, pero siempre contando con los artistas que son parte de la casa, que son los almerienses. La exposición más inmediata que vamos a tener es la de Agnes Fon, que va a tratar sobre el tema de Almería, dibujada. Va a ser muy interesante, lleva un año preparándola. Luego Jesús Zamarrón, que vive en California, pero es un almeriense muy querido, que tiene familia y amigos grandes en Almería. Y ya a lo largo del año que viene pues tenemos muchas ideas y bueno, de hecho ya está todo cerrado,
queremos no documentarlo, que sea una sorpresa todo lo que viene.